en aquel tiempo, cuando el norte es el Reforma, porque muchos no lo saben, el norte es el que inicia en Monterrey, es el periódico de Monterrey, es de los Junco, un periódico conservador completamente, muy reaccionario. Y llega Salinas a la presidencia y les da facilidades, para decirlo elegantemente, para que constituyan el Reforma en la Ciudad de México. El periódico Reforma nace con Salinas en la Ciudad de México, con todas las facilidades. Pero esta foto debe ser de, pues, por allá, por los años 1980, cuando todavía Jorge tenía ideas progresistas. Y, ¿eh? 81, claro. Entonces, pues fue cambiando, ¿no?, de parecer. Se cansó de ser progre. Y entonces, cuando todavía era progre, le sacan esta foto. Ahora ya no lo harían, ¿sí? Porque ahora ya está con ellos, ¿no? Sí, fue secretario de Relaciones con Fox, ¿sí? Y ahora está como asesor del bloque conservador. Ahora Reforma no lo toca con nada, ni con el pétalo de una rosa. Pero bueno, hablaba yo de que el Infonavit tiene un ahorro. Actualmente, de las cuotas, de alrededor de 800 mil millones de pesos. Entonces, uno de los planteamientos que se está haciendo es que parte de ese recurso, hacia adelante, el Fonavit lo destine a la construcción de viviendas, y que esas viviendas se les entreguen a los trabajadores, aun cuando no tengan muchos años de trabajo, que se les empiecen a entregar y que esos trabajadores, vamos a decir, tienen su empleo, un trabajador, se inscribe en el Infonavit al año, a los dos años, ya tiene derecho a tener una casa, esto para los jóvenes sobre todo, y recibe la casa en renta, pero pagando el 30% del costo comercial de la renta. Se queda a vivir ahí y ya a los 10 años ya puede pagar a precios justos su casa y le descuentan lo que aportó pagando la renta. Es un programa que va a ayudar muchísimo. Y ya se tienen los fondos. Lo que pasa es que ya a nosotros no nos da tiempo. Pero estoy seguro que el próximo gobierno lo va a echar a andar. Van a venir
del Infonavit a explicar este programa, porque está en las reformas a la Constitución que estoy proponiendo. Entonces, esto tiene un efecto multiplicador, porque es trabajo. Bueno, primero, es garantizarle la vivienda, pues, todos los jóvenes, que se casan y necesitan su vivienda. Y hay posibilidades de construir miles de viviendas, porque es bastante el dinero que se tiene ahorrado. Sí. Y se va recuperando siempre ese dinero, ya está estudiado. Se le garantiza la vivienda, pero además se pueden construir hasta 1 millón de viviendas por año, 1 millón. Y esto significa muchísimos empleos en la industria de la construcción. O sea, tiene un efecto multiplicador, porque nosotros hemos logrado crear muchos empleos impulsando la industria de la construcción con inversión pública, y esto no se puede detener. Entonces, hay que seguir invirtiendo en la industria de la construcción, porque tiene la ventaja la industria de la construcción que se generan muchos empleos, se reactiva pronto la economía y, en este caso, se hacen viviendas para los trabajadores. Es un plan muy interesante que va a ayudar bastante. Vamos a pedirle al director del Infonavit, van a venir, ¿no?, que nos explique sobre eso que estás planteando. ¿También para el COVID se va a hacer la lista? Está para fundamentalmente el Infonavit, pero se estaba viendo la posibilidad de hacerlo también para el FOVISSSTE. En el caso del Infonavit es porque tienen este fondo. ¿Sí? Y entonces sí es un fondo que va creciendo porque tiene un rendimiento financiero, pero podría utilizarse el fondo con este otro propósito sin que se afecte la economía, las finanzas del Infonavit. Lo van a plantear. Ya nosotros no nos… ya no podríamos, ¿sí? Pero sí va a quedar como una propuesta y yo creo que sí se va a llevar a la práctica.